Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal y esta es la ruta en la que estoy estrenando mi equipación de la selección española. Y aunque lleve solamente un vídeo con nosotros, ya se ha convertido en todo un clásico del canal, ¿eh? Aquí sigue el ESA, sí que sí. Ay. ¿Qué queréis que os diga? Cuando uno vive cosas tan bonitas, profundas e intensas con un sillín, termina creando un vínculo que durará toda la vida. No, en serio, este pequeño cabroncete me está marcando la vida. Pero bueno, me duelen nuevas partes del culo, aunque al menos lo que es la zona está de la próstata, no se me adormece el culo como se me adormecía antes, así que bueno, por lo menos esa especie de pequeño voto de confianza yo se lo voy a dar. Pues nada, la equipación de España está estrenada, la verdad es que bueno, me ha sorprendido porque el culote esperaba que me fuese a ir bastante peor. No entiendo cómo tiene este diseño la parte de arriba y este la parte de abajo. Parece que lo han hecho dos personas completamente distintas, porque es que ni el rojo se parece ni el amarillo apenas tampoco. Pero bueno, era un capricho que me quería dar y la verdad es que estoy bastante contento. Está siendo razonablemente fresquito la parte de arriba y bastante cómoda la parte de abajo. Pero bueno, de momento esto ha sido todo por aquí en lo que viene siendo el estreno del maillot y el culotte. En bici sí que es cierto que poco a poco me vi sintiendo cada vez mejor. Entre esta salida y la de la semana pasada, la verdad es que me estoy empezando a sentir más fuerte. Y sobre todo en los entrenamientos de la carrera a pie que estoy haciendo los miércoles con mis amigos en el Parque de María Luisa aquí en Sevilla, me está yendo bastante bien, así que bueno, pues estoy empezando a ser un poco más optimista de cara a los triatlones de agosto y septiembre, que en comparación con los de junio y julio que no me han ido tan bien. Esta semana además espero poder grabar una especie de entreno de natación que vamos a hacer en aguas abiertas mis amigos y yo. Así que voy a intentar que el vídeo ese pues quede un poco chulo combinado con otras escenas que espero grabar o ir grabando a lo largo de la semana. Así que nada, de momento pues lo voy dejando por aquí. Si queréis dejarme algún tipo de comentario sobre qué os parece esta nueva equipación, si os ha gustado o sin embargo si no os ha gustado, todo ese tipo de cosillas. Y sobre todo, ¿cuál equipación es vuestra favorita de cara a las que se han visto pues en los Juegos Olímpicos de momento este año o incluso de las selecciones en general? A título personal he de decir que mi favorita casi siempre ha sido la de Francia o la de Italia. Así que nada, no me voy enrollando más por aquí, así que nos vamos a ver dentro de muy poco en un nuevo vídeo.